rasura al vecino con tu barba remojar. Más o menos, amigas, amigos, así suena una tonada que cantaba el gran e ídolo negro don Pedro Infante. Estoy prostituido en estos momentos aquí en lo que es pues la explanada del jardín Miguel Hidalgo en la ciudad de Pénjamo, y estoy observando al ex candidato a diputado local por el distrito 18, el señor Ramiro Zaragoza Ramírez, que está promoviendo aquí entre la población lo que es el movimiento que Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, está promoviendo sobre un juicio en contra de expresidentes de la República. Observo una lonita ahí con las imágenes de Enrique Peña Nieto, de Carlos Salinas de Gortari y de Felipe Calderón. Y dice, juicio sí, impunidad no. Para llevar a juicio a los responsables, vota sí. Y este 1 de agosto en la consulta popular. Mexicanos por la Cuarta Transformación, es la hora del pueblo. Pues al parecer también, amigas, amigos, hasta donde tengo entendido, pues quien está impulsando este proyecto es el propio presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador. Pues una propuesta, amigas, amigos, que está pues en estos momentos aquí en la ciudad de Pénjamo. Pues respetamos su postura, es su criterio, es su posición, ejercitando su derecho a la libre expresión, ejercitando su derecho pues a que se lleve a cabo pues esta propuesta, vamos, que emana de Morena y del propio presidente de la República. Que no se cansaron los españoles con venir a matar. Observamos pues, no sé, cierta indiferencia de la población, no hay mucho público, está pues casi solito por aquí nuestro amigo Ramiro, escasas 7 personas que están pues atentas a lo que él está exponiendo. Pues, amigas, amigos, vuelvo a repetirles, es su legítimo derecho a expresarse. Vuelvo a reiterarlo, sería cuestión el papelito, sería cuestión de que ustedes pues tomen su determinación. Voy a decirles, el domingo 1 de agosto de 2021, dice, los mexicanos tenemos una cita. La historia nos llama y nuestra decisión quedará grabada para siempre. Juicio sí, impunidad no. Pues en este mismo espacio me imagino que estarán llevándose a cabo pues los trabajos de esta consulta popular el domingo 1 de agosto del 2021. Dice, la campaña para llevar a juicio a los expresidentes ya empezó. Promovemos la consulta popular que determinará si los expresidentes mexicanos son juzgados o no. Se llevará a cabo el próximo 1 de agosto del presente año en todo el país. El 1 de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la petición planteada de realizar una consulta popular para decidir si se enjuicia o no a los expresidentes mexicanos del periodo neoliberal, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, 1988-2018, y la cual será organizada y realizada por el Instituto Nacional Electoral, INE. La pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco legal y constitucional para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas? La respuesta será sí o no. Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en México. Pues así las cosas, amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo, es criterio de cada persona. Pues, caray, yo me despido de vuelta con la misma tonadita.
Si rasuran al vecino, pon tu barba a remojar. Recordando que pues quedan 3 años y 4 o 5 meses de gobierno al señor Andrés Manuel López Obrador. Y pues no nos extrañaría que en unos 4, 5, 6 años más, también este señor, don Andrés Manuel López Obrador, sea objeto de un movimiento como este. Hay que recordarlo. Ahorita es el presidente de la República en funciones, el día de mañana dejará de serlo y estará sujeto al escrutinio, al juicio de la historia. Por ello, si rasuran al vecino, pon tu barba a remojar. Así las cosas, amigas, amigos.